soy Alexia Almeida y están viendo Pulpo Oculto, el canal de las curiosidades con respuesta. Y en esta ocasión vamos a darle respuesta a una curiosidad que tal vez nunca se han preguntado, pero es muy importante decirla porque hay una avenida. Bueno, vamos a empezar diciendo que la Ciudad de México es una de las ciudades más importantes del mundo, pero históricamente hablando, la Ciudad de México lleva gran parte de la historia de este país. Y sí, los edificios y muchas calles y muchos lugares icónicos de esta ciudad tienen mucho que contar. Pero hay una avenida muy importante con un nombre también muy importante para la historia de México que vamos a platicarles el día de hoy. Esta avenida es conocida como la Avenida Insurgentes, que es una de las más transitadas de el mundo, lo voy a decir, porque de verdad es un sinfín de ir y venir todos los días. Todo sucede en la Avenida Insurgentes, ya sea en Insurgentes Sur o Insurgentes Norte. Pero en esta ocasión te vamos a decir por qué es tan importante esta avenida y por qué se llama así, además de otros datos importantes en las curiosidades de Pulpo Oculto. En los tiempos de la Nueva España, la Gran Ciudad de México era mucho, mucho más pequeña que ahora. Lo que hoy es Insurgentes, en esos años era parte de los lagos de Texcoco y el lago de Xochimilco. A través de varias obras urbanas, estos lagos fueron perdiendo terreno para desalojar las aguas de la cuenca en México. A mediados del siglo XIX, en el México independiente, la capital del país empezó a extenderse. Se construyó una ruta llamada Camino Nuevo a San Cosme, que abarcaba el tramo que hay entre lo que hoy son las calles Ricardo Flores Magón y Avenida Revolución. Este podría considerarse el inicio de lo que hoy es Insurgentes. A inicios del siglo XX, la ciudad crecía y crecía. Aparecieron nuevas colonias como la Cuauhtémoc, Juárez, Tabacalera, San Rafael y la del Valle. De norte a sur, entre Flores Magón y Héroes Ferrocarrileros, la avenida se cierra y se integra a patios de maniobra de la Estación Central del Ferrocarril Central de México, lo que hoy es la Estación Buenavista, donde actualmente hay metro, metrobús, tren suburbano y hasta un centro comercial. Debido a estos cierres, el camino se divide en distintas calles como Calle 22 Poniente y Ramón Guzmán. El tramo entre Paseo de la Reforma y la Avenida Chapultepec se le conoció como Avenida Insurgentes. Ya para los años 1930, el entonces gobierno del Distrito Federal crea un plan general de desarrollo que contempló la creación de nuevos caminos para conectar aún más la ciudad. Esto significó la ampliación de varias calles, incluyendo la Avenida Veracruz. Para los años 40 y con Miguel Alemán como presidente de México, se ampliaron y unieron diferentes caminos. Aquí, finalmente, ya nace la avenida con el nombre que la conocemos hoy, pero su historia apenas comenzaba. Más gente, más casas, más oficinas y espacios recreativos trajeron consigo más cambios a este camino. Fernando Casas Alemán, quien fue jefe del departamento del Distrito Federal durante el sexenio de Miguel Alemán, le dio la forma a la parte centro de Avenida Insurgentes. Con la construcción de Ciudad Universitaria a partir del año 1943, se amplía una ruta conocida como Camino de San Ángel a Tlalpan. Se convirtió en carretera federal México-Cuernavaca. Esto se une con Camino al Desierto de los Leones y la calle Guadalupe Victoria, y luego se integra a Avenida Insurgentes. Ernesto P. Uruchurtu continuó los trabajos sobre Insurgentes durante los años 50. Sin embargo, este es un personaje muy polémico en esta historia. Fue quien mandó realizar obras para embellecer Insurgentes a la altura de Paseo de la Reforma y mandó hacer la ampliación de la avenida desde Villa Longín hasta Indios Verdes. Se dice que él mandó derribar inmuebles que se habían amparado como construcciones históricas y, para sacarse de problemas, mandó cambiar los nombres de las calles la madrugada antes de desalojar a las personas de sus propiedades, diciendo que esos supuestos edificios históricos estaban en otro lado. Con la llegada de los Juegos Olímpicos México 68, la Avenida Insurgentes se embellece para presumir ante las cámaras de todo el mundo entre Periférico Sur y Camino al Desierto de los Leones. En septiembre del 69, con la inauguración de la Línea 1 del Metro, se construye la Glorieta de los Insurgentes, probablemente el punto más famoso de esta avenida y hoy un lugar turístico clave en la ciudad, al ser un punto de encuentro entre colonias y calles muy hermosas. Durante los años 70 hasta los 2000, Avenida Insurgentes
pacientes ha recibido varios tratamientos, ampliaciones y reducciones debido a otras obras como la construcción de las nuevas líneas y estaciones de metro, pero también a siniestros como el terremoto de 1985 que derrumbó monumentos y edificios, sobre todo en la colonia Roma. En junio del 2005 se inaugura la línea 1 del Metrobús, un nuevo sistema de transporte colectivo. En ese momento, la ruta recorría desde Indios Verdes hasta Doctor Gálvez y en 2008 se amplía hasta El Caminero. Avenida Insurgentes no es solo muy importante por ser la más extensa en México, sino porque además sirve de recorrido histórico en la ciudad, como si anduvieras por un museo de 28.8 kilómetros de longitud. Ok, si nunca se han dado el gusto de recorrer Avenida Insurgentes caminando, háganlo a pie, porque uno, para empezar van a hacer ejercicio, dos, van a ver cosas que nunca han visto porque siempre van en coche o en transporte público y no se dan cuenta de lo maravilloso que van a encontrar ahí en esa avenida. De verdad, yo creo que es de mis favoritas. Yo la he recorrido caminando mil veces, específicamente esta parte del sur, ahí como por Guadalupeín y así. Me encanta, yo creo que es mi favorito. Así que háganlo, vale la pena. Van a encontrar edificios súper icónicos de la ciudad y además, repito, van a hacer ejercicio. Ok, y ahora sí nos vamos con los tres puntos más importantes de este video. Punto número uno. Avenida Insurgentes es el resultado de una avenida que durante tres siglos ha estado teniendo ampliaciones, reducciones, destrucciones, construcciones y demás. Y finalmente en el siglo XX toma el camino que tiene el día de hoy, ser la avenida más larga de la Ciudad de México. Punto número 2. Esta avenida Insurgentes mide 28.8 kilómetros de longitud. Es la sexta avenida más grande de todo el mundo y está en nuestro país. No sé qué esperan para recorrerla, porque además tiene muy importantes monumentos históricos. Punto número 3. La Glorieta de los Insurgentes se inaugura en septiembre de 1969, cuando comienza la historia de la línea 1 del metro de la Ciudad de México. Y luego en el 2005, ahí mismo se inaugura la línea 1 del Metrobús de la Ciudad de México, que es el que va por la parte de arriba y recorre toda la avenida de los Insurgentes. Si te gustó este video, dale like, compártelo y también cuéntanos tus experiencias y vivencias en esta avenida de los Insurgentes, porque además tenía que ser en la Ciudad de México. Ahí es la ciudad en donde todo pasa y en esa avenida, que es la más larga de todo el país, también pasan muchas cosas, así que platícanos tu experiencia. Además, recuerda darle click a la campanita que tenemos acá arriba para que te lleguen las notificaciones de nuestros próximos videos. Y tú y yo nos vemos en otra entrega más de Pulpo Oculto. ¡Chao! Oye, esto no ha terminado. Tenemos muchos videos más para ti porque Pulpo Oculto tiene muchas curiosidades con respuesta listas para ti. Dale click a los videos y entonces conocerás más acerca de todo lo que vamos descubriendo. Dale like, compártelo y recuerda darle click a la campanita para que tengas las notificaciones. Nos vemos a la próxima. ¡Chao!